Recuerdo a la Asamblea que por acuerdo ratificado por la Asamblea precisamente tendremos 5 oradores a favor y 5 oradores en contra. Empezamos con el senador Emilio Álvarez y Casa. Adelante, senador. Gracias, presidente. Buenas tardes. Pienso, colegas, que esta reforma es un error de forma y de fondo. Si nosotros juntáremos las piezas legislativas de las decisiones que estamos tomando y con eso viéramos la parte de un rompecabezas en su conjunto, lo que podemos observar es que se está configurando una serie de decisiones de corte autoritario. La suma de las piezas individuales empiezan a mostrar con claridad que este gobierno está optando por un modelo de concentración de poder, de concentración de atribuciones y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sin precedente. Es un modelo que va hacia una transición autoritaria. Estamos construyendo, y esto es una pieza más de ese rompecabezas como se ha venido haciendo en el pasado. ¿Por qué pienso que es un error de fondo? Seguir avanzando en la militarización del país es un error. No solo porque va en contra de lo establecido en nuestra Constitución, sino porque va en contra de la construcción de un modelo civil, civilista, democrático, que signifique la participación de distintos actores. Es un error pensar que la participación de las Fuerzas Armadas es garantía de no corrupción. Es un error. Lo acabamos de ver recientemente con el proceso iniciado en Estados Unidos con el secretario de Defensa y otros casos que ya sabemos. No es cierto que esta iniciativa vaya a ayudar a combatir la corrupción. Tampoco es cierto que vaya a ayudar a la eficacia y a la eficiencia. Por supuesto que tenemos que fortalecer la Marina Mercante. Por supuesto que tenemos que generar mejores condiciones para que México aproveche de mejor manera su condición privilegiada. Pero militarizar la educación naval mercante es un error. Es tanto como militarizar a la Autónoma Metropolitana, a Chapingo o alguna otra escuela pública. Los marinos mercantes mexicanos son orgullo y lo que hacen con poquísimos recursos. Es un error pensar que con esta medida se van a controlar aduanas o que se van a controlar algunos de los accesos cuando ya eso es responsabilidad de la Secretaría de Marina. Es un error seguir pensando que bajo estas medidas vamos a tener un mayor crecimiento. No, no es así. Necesitamos detonar una política de Estado en puertos. Necesitamos detonar condiciones de construcción con la Marina Mercante. Compañeros, una gran cantidad de la carga mexicana se mueve en puertos de Estados Unidos. Una gran cantidad de la carga no la controlamos nosotros. Necesitamos un modelo nacional, una política de Estado en esta materia, no la militarización de la Marina Mercante. Por eso, presidente, anuncio que votaré en contra y quiero mandar un saludo muy respetuoso, y con esto termino, a todos los marinos mercantes que estuvieron aquí dando la batalla con honor y con dignidad. A todas ellas, a todos ellos, mis respetos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Longoria.